Hello, it's me. Hi, hi, Hello. hi, Charlie. Hi, Good Roxana. evening. Hi, Chiqui. Hi, Jenny. Hi. Hi, Adita. ¿Cómo me les fue ahora de regreso al cole? ¿Todo bien? Yes, Oso, ¿qué pasó? ¿Y por qué esas caritas? Chiqui, Gracias. what happened? You're supposed to smile, Chiqui. ¿Cómo Estás están? asimilando el regreso. Yo sé. Ven, chicas y chicos. Ahí, chico, ahí está, está Charlie ya. ¿Cómo están? How are you Mira, today? Adita, qué guapa. Gracias, ni qué calor, oye, qué terrible. Ay, yo sé. Ustedes están en una piscina. Sí, con aire acondicionado sería excelente. Sí, y que donde yo vivo es bien fresco, pero hoy ha hecho un gran calor. Sí, ¿verdad? Horrible, sí, A ver si no horrible. llueve más noche. Bien, creo que Después sí. de clase. All right, Ajá. very nice. Ok, Jenny, hoy le tocan sus 10 minutos, Jenny. Super, very good. Téngame muchas preguntas ahí listas, oye. Ah, qué rico. Un Very tutti good. Yes, frutti. of course. Very good. Okay, guys. Let me see. Okay, so yesterday, a ver, Chiqui, recuérdeme, what were we talking about yesterday, Chiqui? We talk about present continuous. Yes, we did. All right, very good. And we just No, go ahead. Tell me more. Oops. Okay, I'm so excited about it. I'm sorry. Really? Okay, we use and talk we talk about that we use present continuous in the present, right? And but we bueno, nosotros podemos ocuparlo in the future What for future events. happened, Chiqui? I don't know. We can use it. We can use it. We can use it. I'm sorry, but my mind is 40 years old now, so it's slow Okay. than next week. Okay, all right. That's Last okay. week. Okay. So we can use present continuous for future events. Very So good. it's all that my mind can remember. Recall. You remember Yeah, this. recall. Okay, that's fine. Very good. Okay, Laurita, qué alegre tenerla temprano. Very good, Laurita. Ayer me Hi, dejó teacher. así hasta tarde entró la niña. No se preocupe, Laurita, estoy molestando. Very good. Hi, Mari. Good evening. Good evening, Good Mari. Hi, evening. Jasmine. Evening. Hello, hello. Edith Lorena. Hi, Edith Lorena. Jaime, good evening. Good evening, usted me hace extrañarla cada rato. ¿Qué le pasó ayer? I'm sorry, no pude estar, Miss. Okay, ya no me falta Edith, ya falta poquito. All right. Okay, Okay, thank very good. you. Okay, es que las extraño mucho, ese es el punto, ¿verdad, Charlie? Que I'm extrañamos a sorry, todas las compañeras. bye. Course, very good. Okay, yes. So yesterday we were talking about present continuous, all right? Y hablábamos de cuándo podemos usar el presente continuo for future, como decía Chiqui, for future events. Siempre hemos sabido que usamos, perdón, el present continuous to talk about actions that are happening in this moment. For example, I can say I'm talking, you're listening, Edith Lorena's writing, Chiqui's thinking, all right. Por ahí vi Maribel estaba drinking a soda, all right. So those are actions that are happening right now, okay, which is fine. But we also use the present continuous to speak or to talk about future events. Okay? For example, I can say, I'm waking up at 5:30 tomorrow morning. Okay? Why?
porque tengo clase temprano, all right? So, because I have a class in the morning, igual que ustedes, all right? So, you say, tomorrow, I'm waking up at 5:30, all right? So, you say, I'm waking up at 5:30 tomorrow morning. Eso no está pasando ahorita, it's future. ¿Cómo sé que es future? Si yo digo, I'm waking up at 5:30 tomorrow morning, ¿cómo sé que esa oración está en futuro? But the frequency. Perdón. Sorry. Or the word tomorrow. Because tomorrow. Of the word tomorrow. Tomorrow morning, right? Right now is not tomorrow. Okay? So tomorrow morning is the next day. Ahí entiendo yo que estoy usándolo en contexto de futuro. ¿Verdad? No está sucediendo ahorita. No son las 5:30. Yo no me estoy despertando. No es el día de mañana. All right. So I say, I'm waking up at 5:30 tomorrow morning. Eso me da la idea, el contexto, que es futuro. All right. Entonces, eso es importante que lo podamos entender. Es importante que entendamos ¿cómo lo voy a usar o en qué momentos? A ver, Laurita, ¿dónde está Laura? Ahí está, Laura. A ver, Laura, yo ayer les presenté en la presentación, valga la redundancia, la presentación de PowerPoint, usos de cuándo yo puedo usar el presente. No la vaya a buscar. El presente continuo. Yo sé... Tomorrow, next year, a month, just like that. Okay, yes, very good. That is when we use the time expressions, Laurita. But, like, ¿puedo usar el presente continuo cuando se me antoje para denotar futuro o hay ciertas condiciones que debe cumplir? Hay ciertas condiciones. Ah, regáleme una. Thank you. Thank you, mis Adita. Ajá, Adita, Adita. ¿Qué son las condiciones? Adita, ¿se recuerda de alguna? Ay, ahorita. Voy a retroceder el CD. Ok, retrocédalo, no se preocupe. Mientras, sí. Jenny me va a decir una. Sí. Ahorita le digo. But for example, I am going to the supermarket on Saturday. Okay. But okay. No, I go. You don't use simple present. You use present continuous. Quiere decir que con la oración que usted me acaba de regalar ahorita, I'm going to the supermarket on Saturday morning, ¿usted ya lo planificó? Sí. Yes. Ok, entonces esa es una de los usos o de las condiciones, mejor dicho, que debe cumplir esa oración para poder usar el presente continuo como futuro. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que ayer decíamos algo planeado, algo previsto, algo ya arreglado? Entonces usted puede usar el presente continuo para expresar futuro. Si por ejemplo yo le digo ahorita, I will go to, I will go to the park. ¿Lo he planeado? No. No, se me acaba de ocurrir ahorita. No sé a cuál parque, porque no hay ninguno, pero I will go to the park, all right? Eso no es planeado. Entonces, está perfecto que yo use I will go, porque el will lo ocupo para cosas que son espontáneas. Que momentáneo, momentáneo. Sí, espontáneas, cuando usted no lo ha previsto, usted ocupa el will. Pero si yo vengo y le digo, I am meeting Maribel next week. Sin ella saberlo, yo ya lo planifiqué. All right. Entonces, yo puedo, como ya está planificado en mi mente, por decir algo, ya lo arreglamos con Mari, entonces decimos, sí, yo puedo decir, I'm meeting Mari next week.
¿vale? Porque ya nos pusimos de acuerdo que nos vamos a conocer, tal cual, por decir algo, ¿no? Algo planeado, no hay ningún problema que usted use el presente continuo para denotar futuro, ¿ok? ¿Nos queda claro eso? Yes, o so, ¿no? ¿Puede repetirlo otra vez, teacher? Can you repeat, please? ¿Qué quiere que le repita, Mari, Laurita? Todo. Eso último, para que me quede claro. Porque sí, eso es la clave. Esa clave. La clave es que no me acuerdo qué clave quiere que le diga. ¿Qué acaba de decir? Cuando, el ejemplo. Con el ejemplo, Mari y Laura. ¿Sí? Yeah. Ok. Si yo digo, por ejemplo, I am meeting Maribel next week. Estoy usando presente continuo. Verbo to be, am. Sí. Meeting, con ing, Maribel, next week. No es esta semana, es la próxima. Esta semana no podemos, por decir algo. Sí. Yo ya me puse de acuerdo con Maribel y acordamos, por decir algo, de reunirnos el próximo miércoles. Next week. Ya está planificado. All right, ya está estipulado, ya lo arreglamos, ya sabemos que nos vamos a reunir en Metro Centro, en el Mr. Donna, ya sabemos hasta cuál mesa vamos a agarrar, ¿ok? Entonces, ya está planificado eso. Entonces, ahí no tengo ningún problema en usar el presente continuo, porque según la regla nos dice que yo puedo usar el presente continuo para hablar en futuro si lo tengo planeado, si lo tengo previsto, si lo tengo arreglado. Si ya está un horario, ya decimos el próximo miércoles, ¿sí? Entonces, ahí yo puedo usar presente continuo. Si es una acción que nace en el momento, yo voy a usar will. Como les decía, yo ahorita le digo, ay, no, niño, ya me voy, I will go to the park. Yo no lo planifiqué, simplemente me dio calor y dije, mejor me voy al parque. All right? Entonces, no puedo usar el presente continuo porque no está planificado, ¿sí? Se me ocurrió en el momento. ¿Sí me entienden con eso? Laura y Mari, y obviamente todas las demás, y Charlie. Y Eden Nilsson, que no lo había visto. Hola, Eden. Sí, hoy sí, teacher. Ok. El will es algo no certero, algo que no, sí, no está planeado, que sale en el momento. Sí, muy bien. Ese es el will. ¿Y se acuerda ya? Hola, hola, Adita. ¿Qué se le ocurrió? Sí, exacto. Ok. ¿Se acuerda ayer, Mari, cuando usted se quedó un ratito después conmigo y le explicaba eso? Y eso también es para todos y todas, ¿verdad? El hecho de el will, ¿cuál es la diferencia entonces will? Will no es futuro, claro que futuro, ¿verdad? Sí es un futuro, pero es un futuro incierto. El will es futuro, pero es 50% probable que suceda y 50% probable que no suceda. ¿Sí? Que no. Ok. Entonces, usamos el will. Ajá, teacher, y entonces, ¿y el going to? Ah, el going to es muy parecido al presente continuo. Cuando usted ya tiene arreglado algo, decidido algo, entonces usamos el going to. Y es futuro, obviamente. Entonces, es interesante. Ayer me comentaba Mari, por ejemplo, me decía, yo no sabía que el presente continuo lo puedo ocupar para expresar ideas en futuro. Porque por tradición sabemos que usamos el will. El going to, ¿verdad? Pero no sabíamos, tal vez no todos sabíamos o no nos acordábamos que el presente continuo también lo puedo usar para expresar un futuro. Y hoy, para complicarles un poquito más la noche, vamos a ver el presente que también denota futuro. ¿Qué tal eso? ¿Les parece genial? Y chique, ya digo, ay no, teacher, ¿qué le pasó? Hasta le dolió el cuello a la pobre. Apenas estamos masticando esto, mis tejenos. Ok, pero es importante saber que podemos ocupar muchas formas para expresar un futuro. Charlie, dígame. Ya que lo pone de esa forma, sobre el going to y el presente sim, el presente continuo, usted nos ha dicho en varias ocasiones que la mejor forma de captarlo es practicándolo. En su experiencia y la de los otros que escuchan aquí, ¿usted cuál usa más? ¿El presente continuo o el futuro? ¿El going to? ¿El I will? ¿El que se me ocurre? como el presente continuo, las reglas son bien parecidas al going to, en ese caso, Charlie, puede usar cualquiera de los dos,
¿verdad? En el, me parece, no estoy segura si es en este. Déjenme solo corroborarle algo aquí. Ya voy, Mari, ya voy, ya la vi, que levantó la manita por ahí. Deme un segundo. Hay un, en algún momento vamos a ver nada más el going to. Quiero ver nada más si lo vemos aquí. No. No. Ok, en el siguiente módulo me parece que es, aparte del pasado, Maribel, nada más para que se ponga lista por ahí, se ve el going to como tal y el will, y vemos la diferencia entre ambos. Para darles como la, la intro, ¿verdad? El will es algo espontáneo, algo que pienso en el momento. Cuando usted promete, usted dice, I will do it, ¿verdad? Usted promete que lo va a hacer, vamos a usar el will, ¿all right? Cuando son promesas, usted ocupa el will. Cuando es algo no muy certero, usted ocupa el will. Cuando usted predice sin ningún hecho real, usted solo dice, me parece, it will rain. ¿Por qué cree que va a llover? Porque veo nublado. All right, pero no, me, no hay relámpagos, no hay un viento fuerte, no tengo una base sólida. Lo pronostico, pero no tengo algo en que basarme. Ahora, ¿cuándo uso el going to? Cuando veo que viene el rayo, las centellas y el viento, y de repente empezó a pringar, usted dice, va a llover. It's going to rain. Porque tiene algo certero donde usted dice, ah, ok, por esto me da la lógica que va a llover o que lloverá, ¿verdad? Entonces, poco a poco, Charlie, vamos entendiendo la diferencia entre el will, el going to, el presente continuo y el presente, pero la clave, y usted bien lo dijo ahorita, es lo entre más lo practica y entre más lo usa, más va, es como que su mente va diciendo, no, ahorita es el will, ahorita es el going to, y ahorita es el presente continuo, ¿verdad? Entonces, es to practice, Charlie, a lot of practice. Ah, pero le preguntaba porque... poniéndolo en un caso excepcional, que mañana me encuentro a alguien, hago el intento de hablarle en inglés y me acuerdo de lo que vimos en esta clase, y yo de campeón le hablo en presente continuo, y él quizá me va a entender la idea, pero después cuando se vaya va a decir, ya, no hablo. Sí. Y el caso porque, pues sí, lo que le comento es el hecho de que cuál es más usado. En el caso de, por ejemplo, a los amigos uno les dice, ¿qué onda? Pero lo correcto es decir, hola. ¿Me claro. explico? O sea, sí, sí, sí. Una cosa es lo coloquial y otra cosa es lo formal. Lo formal, entonces, claro. En este caso, ¿en qué categoría quedaría el presente simple, el presente continuo? El presente continuo, es que no sé. El presente continuo es como... Sí lo usamos mucho. Yo no le puedo decir cuál usamos más, porque ambos tienen su forma de ser usado, ¿verdad? Entonces es como, dependiendo del contexto, Charlie, así lo va a usar. Ahora, y también se lo comentaba Maribel, acá nosotros en las escuelas, institutos y colegios muchas veces enseñamos nada más el will como futuro. Entonces tenemos enfocado que si hablamos futuro es will. All right? Y no es que esté mal, pero no solo existe el will. Y para variar, el will es un futuro no certero. Es más certero el going to, ¿verdad? Entonces nosotros, como salvadoreños, voy a decir, hablamos mucho, usamos mucho el will. Usted piensa en futuro y pensó en will, ¿sí o no? Si alguien le dice futuro, will, lo primero que se le viene a la mente es will. ¿Verdad? Y decimos, es bien fácil porque solo le pongo el will y el verbo, will go, will take, will sleep, will swim. Eso es bien fácil, ¿verdad? Por eso lo enseñamos primero, ¿all right? Pero, entonces pareciera que usamos más el will, nosotros, pero no es cierto, ¿all right? Entonces sí es como que ir discriminando en qué momentos puedo usar el will y en qué momentos se usa el going to, ¿verdad? Entonces, es como por ahí, Charlie. No sé si le ayudé o lo confundí más. All right. Miss, no sé si a alguien le va a servir esto, pero, en fin, yo me entre mi laberinto de información cerebral para canalizarlo en los slots dentro del cerebro,
me he puesto ahorita así, futuro incierto, will. Y de hecho lo traduzco, yo sé que no tenemos que traducir, pero lo traduzco como un podría, ¿verdad? Como podría ser, ¿verdad? Podría ir, podría llover o podría, no sé. Y de ahí tengo la opción de algo, de un evento planificado, que, donde puedo usar el present continuous o el going to. That's all. O sea, dos opciones, y dentro de esas dos opciones, en una opción tengo otras dos opciones. Pero así lo he organizado cerebralmente. Entonces, okay. espero que así pueda fluir más en la información de una mejor manera. Okay. Para mí. Claro, claro. All right, very good. Thank you, Chiqui. Hi, Adilio. Mari, creo que tenía algo, perdón, que no sé si iba a preguntar, y ya se le olvidó. Ay, lo siento. No, es casi que lo mismo preguntar o decir. Yo entiendo entonces que el going to con el presente continuous es lo mismo. Es como la, te podría decir como la, una misma regla gramatical, no afectaría en nada. Y el will es algo que está muy aparte de, o sea, podemos usar las dos cosas en una sola cuestión, así como lo dijo Chiqui. Sí. Que yo ya me queda claro que puedo usar las dos, aunque con la práctica y esto que nosotros repasamos continuamente, ya vamos a ir detectando cuándo utilizar correctamente el going to y cuándo utilizar correctamente el presente continuo. Exacto. All right. De hecho, Mari, hay unas variantes, pero son bien mínimas entre el going to y el presente continuo. Lo que pasa es que el going to es más amplio. All right. Uh-huh. Tiene como más amplitud en el sentido que tiene más situaciones en las que las puedo usar, ¿verdad? Que el presente continuo, pero sí son bien parecidos, entonces sí los puede como, yo puedo decir I'm leaving or I'm going to leave, it's okay, I'm saying the same thing. Uh-huh. 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 Pero es eso, con la práctica, ¿verdad? Nosotros sí vamos a ir identificando. Así es. Uh-huh. Y ustedes, yo no sé, pero ustedes son del mismo colegio. Ustedes todos y todas deberían de practicar en el colegio. ¿Verdad que sí? Sí, bye. Very good. Okay. A ver, voy a tomar la asistente. Yes, of course, we're practicing. You should. All right. Mari, yes. Cuando usted las supervise a las compañeras o compañeros, in English, Mari. Ay, a teacher. Bye. Ahí me dice si sí o no. All right, a ver, voy a tomar la asistencia. Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. Adilio Hernández Polanco. Okay. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present, Miss. Cristian Alberto Jovel Cantor. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Present. Ercilia Damari Quinteros Alvarado. ¡Oh! No está Damari, ¿qué le pasó? Francisco Antonio Renderos. Ay no, Frank. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Katherine Michelle Mejía Hernández. Present. Thank you, Michelle. Laura Noemí Rivas. Present. María José Alfaro de Hernández. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present, Miss. Thank you. Jasmine Jamilet Pacheco de Meléndez. Present. And Yolanda Beatriz Angulo de Vielma. All right, very good, guys. Thank you. Okay, entonces, ese era como el repaso, ¿verdad? Me alegra, de verdad, que de repente sí les doy un poquito de dolor de cabeza. I'm sorry for that. Pero sí es importante como ir despejando dudas y cosas, ¿verdad? Así que no sé si Jasmine, estamos claras con el tema. Ede, yo sé que Edith no estuvo ayer. Si se siente un poquito, ¿está bien con eso? ¿Necesita algo más? Dígame, Jazz. No. Nada.
Pero estamos entendiendo, Jessie, ¿está cómoda con eso? Yes. All right, very good, very good. Okay, no sé, Roxana, igual, Michelle, Adilio, everybody okay? Yes? Okay. Okay, very good, very good. Excellent, very nice. Okay, guys, so, vamos a ver entonces, vámonos a su manual, please. Pero déjeme poner la página que es. All right, guys, so this is what we did yesterday, all right? How to use present continuous for future events, all right? So teníamos esto acá, ustedes lo leyeron ayer. We finished this and we were okay. All right. Okay. So right now, did we read this? All right. Chiqui, did we read this yesterday? No. No, we didn't, right? Okay. No, ya sé por qué no lo leí. Okay, very good. It says, I will be able to describe ongoing activities accurately and regular activities at the workplace. Y aquí, bueno, no todavía les digo, solo ustedes descúbranlo. All right, let's listen to the conversation, guys. Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, that conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6:30 and the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7:30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. All right? Okay. Veamos aquí. Ryan, Chiqui, you're going to be Ryan. All right, and let me see, Laurita, you are Raul. Okay, I'm Ryan. Yes, please, Chiqui. Good afternoon, Raul. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I'm planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador? What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive. Arrive, yes. At 6:30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7:30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. All right, very good. It's to pick up the letters. Very good. Thank you, girls. Excellent reading, Laurita. Roxana, you're Ryan. Jasmine, you're Raul. Después se prepara Jenny y Charlie. Okay, Ryan. Afternoon, Raul. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, that conference with the new team in San Salvador? What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What the first things do you? I usually arrive at 6:30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7:30. In the depends of traffic, my first activity
is to pick up the letters. All right, very good, Roxana, very nice. Very good, okay. Jenny, you're Ryan, y luego Charlie, y luego revisamos pronunciación. Okay. Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador? What is our team doing right now? Yes, it is. Are getting ready for the conference in the meeting room. Ah, see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6:30 a.m. And the first thing I do is to check mail. And you? Well, I arrive at 7 or 7:30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. All right, very good. Okay, thank you, Jenny. Thank you, Charlie. Very good. Okay, antes de revisar pronunciación, revisen ustedes ahí vocabulary, please. Check any vocabulary. Everything okay with the vocabulary? Check. ¿Todo bien? Everything okay with the vocabulary? Yes? Yeah? Yes. Excellent. Very good. Okay, let's see. So, I'm going to read it again y luego vemos algunas que escuché por ahí. Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6:30 a.m. and the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7:30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Okay? So that is the conversation here. A ver. El verbo arrive, esa es la pronunciación, arrive. All right, que es llegar. I arrive. Yo le pregunto, ajá, Laura, what time do you arrive at school? Y Laurita me dijera, ajá, Laurita, what time do you arrive at school? I'm arriving at school at 6:30 a.m. Excellent. You arrive at school at 6:30 a.m. Very good, all right? Luego igual, creo que solo ese fue, lo demás súper bien. Quiero ver. I was just checking. Acuérdense que acá lo dijeron súper bien. Ese es depends. Esa S debe sonar, ¿verdad? Esa S que está aquí, depends. Esa S tiene que sonar porque dice it depends on traffic. ¿Ok? Very good, guys. Excellent. Pick up, entendemos pick up the letters. Yes. Yes. All right, very good. Así como el pickup truck, ¿verdad? El carro. Very good, pickup. Very good. Okay. Now, ¿qué está pasando en esta conversación? ¿Por qué está en negrito? ¿Qué es lo que está en negrita? Present continuous. Ajá, present continuous, ajá. What else? Verb to be. Uh-huh. What else? And verbs with gerund or plus ing. Uh-huh. No, it's times expression. No, it's not a times expression. Usually. An adverb of frequency. Uh-huh. Okay, adverbs of frequency. Okay. Uh-huh. Y el adverb of frequency, por ejemplo, donde dice Ryan, I see, what time do you usually get to your work? Y abajo también dice, I usually arrive. El usually son los adverbios de frecuencia que you were mentioning. Pero, ¿qué tiempo verbal es ese? Present.
Present. Yes. Present. Simple present. Yay, very good. Entonces, in this conversation, estamos usando un poquito de todo. All right, we're using present continuous. Obviamente, estamos usando el verbo be porque estamos acompañándolo con el present continuous. All right, we are using simple present. All right, and we're also using adverbs of frequency. So here is a mix and match of many things, okay? Ahorita no se preocupe así de, ay, Dios mío, ¿qué es esto? All right, don't worry about it. Pasemos aquí. How to use simple present versus present continuous. A ver, here. Eso es, lo vamos a poner así y es un poco más fácil de hacerlo. We use simple present for general information. Routine activities. ¿Cómo va a saber usted que va a usar presente? Simple. Ah, porque cuando damos información general o cuando hablamos de routine activities, usamos simple present. Si vemos un adverbio de frecuencia, usually, never, always, sometimes, entonces sabemos que we're using simple present. We use present continuous for ongoing actions at the time of speaking. Aquí se los cambian ellos un poquito. Ayer estamos hablando del presente continuo para expresar futuro. Acá ellos les están diciendo ahora que es el present continuous, y eso es lo que ya sabíamos, for ongoing actions. Ongoing actions quiere decir acciones que están sucediendo in this moment. All right? Entonces decimos, I am planning a video conference right now. They are getting the documents ready right now. She's editing the information now. The secretary is making a phone call now. ¿Cómo sé que esto no está denotando futuro? ¿Cuál es la clave? No use the tomorrow's afternoon. Excellent, Jenny. There are no time reference. There are no time expressions. Solo digo, si yo vengo y le digo, yo estoy aquí, ¿verdad? Sí. Y usted me dice, teacher, what are you doing? Yo le digo, I'm planning a video conference in this moment. Okay? In this moment, I'm listening to you. Bueno, ustedes me están escuchando a mí. You are listening to me. All right? Cuando ustedes hacen las conversaciones, I am listening to you. But right now, si yo vengo y le digo, I'm planning a video conference tomorrow, es el presente continuo, pero con contexto en futuro. Si no, usted no ve que diga tú, como dijo Jenny, no tomorrow, no in the morning, no next week, no next summer. Entonces, es el presente continuo para expresar, valga la redundancia, actividades que están sucediendo in this moment. ¿Ok? ¿Quedamos claro? ¿Los confundí? ¿No? ¿Estamos bien? All right. A ver. Vamos a ver aquí. Vamos a hacer... ¡Ay! Hi, hi, Damari. Hello. Hi, Cristian. No los vi entrar. Qué alegre tenerles por aquí. Very nice. Hi, Miss. Hi. Estaba preocupada que no la había visto, señorita. All right, very good. Okay. Me dejó el bus. No le creo. Oh, no. All right, vamos a hacer dos cosas. We're going to... Hold on. Ok, vamos a hacer dos cosas. Vamos a hacer esta actividad. Regresemos a la página 30 donde dice Your Turn Number 5, Pair Work. It says role play a conversation about the schedule events at your workplace. All right? Como ya son actividades o eventos que están planificados, entonces usted va a usar el presente continuo con connotación futuro. All right? Similar, usted puede ver acá, por ejemplo, usted puede agarrar cualquiera de estas como guía y usted le dice, ah, Jenny, what are you doing tomorrow? Ah, I am interviewing a parent at 7:30 in the morning. Oh, really? Y empezamos, ¿verdad? What about you, Chiqui? I don't know, I'm planning my lesson plans for the week. Ah, okay, very good. Yeah, because... Miss Maribel is checking my lesson plans on Friday. No sé cuándo las revisa. Pero... All right, so like that, okay? A short conversation donde ustedes usen presente continuo con haciendo relación al futuro. Esa es la primera actividad que vamos a hacer, okay?
Luego terminamos esa actividad y quiero que pasemos a este ejercicio de aquí. All right? Yes? Okay, guys? Ready? Hello, hello. ¿Por qué están tan calladitos? ¿Qué les pasó? Okay, are you guys okay? ¿Me escuchan? Oh, you know? Yeah, it's okay. Yes, teacher. Okay, no me hagan eso. All right, very good. Okay, los mando ahorita. Solo Miss, perdón, la segunda actividad es la parte 3 de la 31. No me acuerdo, Chiqui. Ahorita reviso la página. Es que todas se parecen. De la 32, Chiqui. Ok. La 4 de la... Ahí está. Sí, la 4. La 4 de la 32, sí. Ok. Thank you. Ahorita. ¿Cuánto sabemos? There you go, guys. You may go to your groups. Hi, María José. María José. Hello, teacher. Hi, how are you? No, no se preocupe. María José, acabo de mandar a sus compañeros a los grupos. La voy a ubicar en uno. Acabo de empezar. Okay. ¿O no puede ahorita? Sí, teacher, solo que no sé de qué están. Ah, estarán haciendo. Están haciendo una conversación y acaban de irse. Ah, ok, ok. Gracias, teacher. Está bien. Gracias.
para usted. Hi, hi teacher. Hi, Ede. Hi, hi. Fíjese que estamos un poquito confundidos aquí con respecto a la primera parte. Sí. Solamente para ver si entendimos bien. Usando ese cuadrito de referencia, vamos a, ya sea Cristian a mí o yo a Cristian, vamos a preguntarnos acerca de las actividades que vamos a hacer mañana. Sí, la idea es hacer una conversación, Ede y Cristian, ¿verdad? Donde ustedes estén preguntando, se saludan, tal cual una conversación like a normal one. Y donde ustedes pueden preguntarse qué pasa, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer mañana o la próxima semana o tal cual? Usando siempre el presente continuo, ¿verdad? Para hacer referencia. Ah, ok. Ah, pues sí, Inventada, la más entonces. No andábamos. Sí, no, no andábamos tan perdidos. Es una conversación, a normal conversation. Ah. Thank you. Ok. Thank you, miss. Vaya pues, oficina. Demos, Donnie. Hi, Cristian. Hi. So I phoned him and then I said to you.
Roxana, did you finish? Yes? Yeah. Yes, miss. Very good, thank you. Laura, Adita, Chiqui, finished? Chris, Michelle? Yes, we finished. All right, very good. Okay, let's see. Chiqui, who are you working with, Chiqui? With Roxana and Miss Maria Jose. Oh, all right, very good. Can you girls share your conversation, please? Our conversation? We talk about that the activity that that we doing right now, and the activities for our family. And so you didn't write it like in a conversation, Chiqui? I'm sorry? You didn't do it like a conversation way? Yeah, but in our level. Of course, but that's okay. This is a huge conversation. But that's okay. I want to hear it. Okay, but no le escribimos, solo hablamos. Bueno, y se van a tener que acordar. All right. Okay, Miss Roxana. Good evening, Miss Roxana. Good evening, Miss Arely. What are you doing right now? I am sleeping at 12:30. What are you doing right now? Ah, okay. I study English. Okay. Okay. And Miss Maria Jose, what are your family doing right now? My husband. Ya se me olvidó lo que le di. My husband. reading the books. And my daughter is asleep. Okay. And nobody asked. Nobody asked you. Okay, no. I'll ask you. So, Chiqui, what are you planning to do next? Next weekend. Next weekend, I have an event on Sonsonate. Oh my goodness! What's the event about? It's a birthday party, but I make some decoration stuff for this event. Party. Yes, for this event, and I have to go or to travel to Sonsonate next weekend. So when are you leaving? When are you leaving? Saturday. Oh, you're leaving on Saturday. Very good. Is your family going with you? No, just a friend. It's a work event. Oh my goodness. All right, very good. Okay. It's my second job. I'm a second job. You have a second job, so you make decorations. Yes, I do. That's very nice to know, Chiqui. That's perfect. Very okay. Good, Chiqui. Excellent. Very nice. Thank you. Thank you, Roxana and Maria Jose. Thank you. Solo recordémonos que siempre tenemos que usar el verbo to be, ¿verdad? En el caso de Maria Jose, my husband is. My husband is reading, creo que dijo, ¿verdad? My husband is reading, ¿verdad? El verbo to be tiene que ir, Maria Jose. Si no, es como que dijéramos... mi esposo leyendo, ¿verdad? Entonces tenemos que decir, mi esposo está leyendo, ¿verdad? Very good. No se preocupe, María José, no se preocupe. A ver, y Roxana, creo que bien, yo no recuerdo haber escuchado que él omitió el verbo to be, pero siempre es bueno recordarlo, ¿verdad? Very nice. A ver, Edith Lorena, who was your group? Like, who was working on your group? With Jenny. Jenny, okay, very good. Do you girls have a conversation? Yes. Okay, good evening, Edith. What are you doing tomorrow? Good evening. I am waking up at 5 in the morning. And you? I am going to prepare class in the afternoon. And then I check my email. What's the first thing you do at the work? I always check my email and WhatsApp. Do you do home office?
What time do you work in home? Yes, I do work on home office. I sometimes work in my home. All right, very good. Excellent, thank you, girls. Very good. Nice. Let's see, Jasmine. Ajá, Jasmine, ¿con quién trabajo, Jas? I work with Tamari. Ah, all right, very good. Let's hear it. Hello, Jasmine. How are you doing today? Hi, Damari. It's tomorrow. Okay. Okay, what are you doing tomorrow, Jasmine? I am teaching art class tomorrow in the morning. What are you doing in the morning tomorrow? I'm going to meet with the parents. Mm-hmm. so good. And what are you doing in the afternoon? In the afternoon, I'm going to be at Paris. Wow. Really? Yes. And when is the party? The party is the hotel. Oh my goodness, very good. And what are you doing and what are you going to do on Friday, Jasmine? I am having the last consult with my doctor in the morning. Okay. Nice to meet you. Very good, girls. Very good. Thank you. Excellent. All right. Usted le tuvo que haber dicho, Damari, what are you doing at the end of the month? What are you doing? A Jasmine, porque verdad que en agosto le tocó en septiembre, Jas. Agosto. Yeah, ya ves, like, what are you doing at the end of the month? I'm having my baby. All right, very good. All right, let's see. What about Mari? Mari, who are you working with? With Charlie. Okay, perfect. Okay, Charlie, what are you doing tomorrow? Tomorrow, I am turning on the plumbing water tomorrow at 7 o'clock. Okay. And you, what are you doing tomorrow? I am checking my computer before start my day. Before I start my day, very good. How much do you? What? yo. and what are you doing the next Sunday? Next Sunday, I am going to the church with my family. Perfect. Excellent. Very good. All right. Very nice, guys. Thank you. Very good. Okay. Let's see. Vamos a revisar el otro ejercicio y luego tomamos la asistencia. Very, very nice. Let's see here. Okay. Number one. Let me see here. Michelle, number one, just aquí. Thomas is printing the contract. What about number two, Michelle? Okay. Cheryl is meeting with the bus ring now. Right now. Very good. Very good, Michelle. Right now. Very good. Okay. Adilio. Hi, Adilio. ¿Qué tal ya está ahora, Adilio? Number three. He. He's taking on everything. Perdone, Adilio, no le escuché. Ajá, la mijadita me decía lo mismo, perdón, se lo repito. He taking of everything. A ver, he taking care or he is taking care, Adilio?
care. Excellent. He's taking care of everything. Very nice. Thank you. Let's see. What about Laura? Number four. I am paying attention to the instruction. Very good, Laurita. La felicito por eso. Very good. All right. Edith Lorena, number five. I think she is preparing the briefing es como una reunión corta. All right, briefing. All right, very nice. Number six, Ede. Okay. They are sending the product to the warehouse. Excellent. They're sending the product to the warehouse. Do you understand? Thank you, Ede. Do you understand what is warehouse? ¿Entendemos warehouse? No, bodega, María José. Bodega. No, mi. Bodega. Uh-huh. Bodega. All right, warehouse. Excellent, guys. Very good. Dejo de compartir un segundito. Tomamos la asistencia. A ver, tenemos Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. Adilio Hernández Polanco. Thank you. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Cristian Alberto Jovel Cantor. Present. Thank you. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Present. Ercilia Damari Quinteros Alvarado. Present. Francisco Antonio Renderos. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Katherine Michelle Mejía Hernández. Present. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. María José Alfaro de Hernández. Present. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present. Thank you. All right. Jasmine Jamilet Pacheco de Meléndez. Present. And Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. All right. Very good, guys. Excellent. We have 15. All right. Very good. Just let me get something here so you guys can work on it. Just give me 1 second. I just need to fix this here. What happened, Adita? Adita, what happened? Necesito un dulce, pero no lo hallo. Búsquelo, Adita. Tengo mucho sueño, pero ya casi, me va. Adita, ya casi, no se preocupe. Ya me va a pasar. Vaya. Ya me va a pasar. Okay, very good. Thank you. Tengo el agua, mira. Excellent. Very nice. Ya voy. I'm just coming here, guys. Hold on. Miss Jessica. Hola. Escuché que mi Dayana estaba un poco indispuesta, como que le quería comenzar gripe, pero hasta allí supe. Hoy no llegó al colegio. Ok. Thank you. Pero, okay, guys, give me a second. All right. Guys, give me 1 second. I can't find this right now. Just give me a second. De Franny, si no sabemos nada de ese joven. A saber qué le ha pasado. A saber qué le pasó a Frank. No se preocupe, Adita. I will, Frank. Ay, no, estos bichos les olvida que tienen clase de inglés. Jáleles las orejas. Vaya. Coma un limón, mi Javi. ¿Ah? Coma así un limón. Ay, no sea así. Quiere que se me destiemple toda la boca. No, por aquí voy a buscar algún dulce. All right, guys, let's see here.
Ya encontré. Okay, guys, I need to show you this. Just give me a second here so I can go back. Thank you for waiting, and I already found it. Give me one second again. Let's see. All right, so here we have, we use, ¿se acuerda que estábamos viendo esto del future con el present continuous? Yes. Now we need to see this, and says now something about usage of present simple for future, all right? Tenemos que verlo por el hecho de que de repente salen ejercicios en el manual donde hace referencia a esto. We use present simple to talk about timetables, programs, or other things for public transportation or cinemas. For example, my train leaves at 16:04, all right? Will you take me to the station? Si se fija, hablamos del tren, all right? Que se va a ir o va a salir a esta hora. No es esta hora todavía, all right? Will you take me to the station? Entonces, hablamos acá de un futuro. All right, another one. What time does the film begin this evening? Imagínense que usted va a ir al cine, mañana es miércoles, ¿verdad? Mañana miércoles, solo que no puede ir porque tiene clase. Pero en el supuesto, usted diría, what time does the film begin this evening? Está preguntando usted a las 3 de la tarde. Y this evening va a ser a las 6 de la tarde, 7 de la noche. All right, entonces si se fija, ya es una connotación en futuro. What time does the film begin this evening? Esto de aquí, this evening, nos da la pauta que es future. All right? And we're using simple present. But we're talking about timetables. Timetables son horarios o programas, ¿verdad? Para, ya sea acá, en este caso nos dicen aquí, para el transporte público en el caso, o el cine. All right, then we have tomorrow is Sunday. All right, so you say, what day is tomorrow? You say, tomorrow is Sunday. All right, so we use the simple present to express future. Luego decimos aquí también to talk about people and their, if their plans are fixed, like a timetable, actions that are part of a timetable, for example, a holiday. We arrive in Barcelona at 4:00. We have dinner at the hotel. We take a plane to Madrid at 2 p.m. the following day. Entonces, igual cuando hay algo planeado, algo arreglado, pero tenemos una hora, es un horario. Entonces, ahí podemos usar el presente simple. What time do you finish your job tomorrow? Y usted me dice, tomorrow I finish at, 2:30, no sé. All right, 3:00, 1 p.m., okay? ¿Vamos bien con eso? Usted dice, teacher, I start my new job on Monday. All right, hoy no es Monday. It's going to be next week. Pero ya es, es algo arreglado que pertenece a un horario. Y cuando decimos horario, no solo hablamos de hora específica. Si se fija acá, tenemos tomorrow, Monday. All right, so that's part of the timetable. All right. The present semi-simple, no, esa no la vamos a ver ahorita. No, esa no. Ok. Vamos a ver aquí esto. Present continuous, what time are you arriving? I'm going to the cinema this evening. Present simple, what time does the train arrive? All right, and then you say the film begins at 8:15 this evening, all right? Entonces, podemos usar esos, pero vamos a ver acá. This is something that we arrange at a certain time. Y arreglamos en un tiempo definido. Something that is part of a timetable. Es parte de un horario, es parte de un programa. All right? Entonces, en este caso decimos 8:15. All right, so esto es como importante que ustedes puedan como tener y entender la diferencia entre el present continuous and present simple. Luego tenemos aquí, no, ese no, porque ese todavía es del otro, ya es del futuro con el be going to. All right, so this is very important, guys, for you to remember, okay? I don't know if you have any questions related to this. Do you have any questions about this? Voy a dejar de compartir un segundo.
questions, Mari? Cuando se pone la manita así, no sé si está así como, Dios mío, ¿qué es esto? La teacher no me quiere. No, esto ya se puso bueno, digo ya nada más. Ok, all right. Any other questions? Guys, questions? No? No questions. Okay. No, miss. All right, perfect. Yeah. A ver, solo déjeme ver aquí. Uy, no me abrió. ¿Mi ejercicio? ¿Qué se me hizo? Wait, guys, just give me a second. I can't find my exercise that I want you to work on. Okay, ya lo encontré. Very good. Okay, I want you to take a picture of this. Hold on, guys. I'm going back here. I want you to take a picture of this y eso vamos a trabajar ahorita. Y porfa, lo mandan al grupo por Adita. Thank you, miss. This? All right, finished. Les van a salir dos fotos. Done, finished. Okay. Yes, miss. Yes. And this is the last one. Okay. Estas son las respuestas. Quiero ver, no, no hay respuesta. All right, no quiero que vean las respuestas. All right, very good. ¿Qué van a hacer aquí? Mire, aquí dice simple present versus present continuous. Entonces, acá hay un poquito de todo. Tienen que fijarse si hay adverbs of frequency, si hay rutinas, si hay cotidianeidad, no sé cómo se dice eso, pero usted me entendió. Si hay expresiones de tiempo que me denotan futuro, si es un right now o un now, entonces también usamos presente continuo, pero con contexto de ongoing activities, all right? Entonces, eso es un poquito de todo, ¿ok? Entonces, nos vamos a ir a los grupos y vamos a trabajar en esto right now. Do you have any questions? No? Yes? No questions. Teacher, teacher, I'm sorry, no copié la otra parte, no la capturé. Ahorita, permítame, no se me vaya ahorita, María. Esta era María José y luego, ¿esa sí la tiene? Sí, la primera, sí. Vaya, ahorita está esta, María José. Gracias. Ahí, bye. Excellent. All right, very good. Uy, desapareció. No la logró, no la logró. No, bueno. Bless you, Christian. No la logró tomar, María José. A ver, no se preocupe, aquí está. Es que creo que mi internet está lento. Ah, ok. Ajá. Hoy sí. Ok. Thank you. You're welcome. ¿Le salió la invitación? No. Yo creo que ya terminó. Permítame, la voy a volver a mover. Ok, María José. Gracias, Tich.
Apareció de, como el, como oh, el Superman la aparece así de repente. Ya terminó. Como el Superman. Terminó, aquí estoy. No, ella es la ayuda, mi hijadita. Ah, excuse me, mis ella apareció así como Superman cuando llega a ayudar ahí a todos. Oh, my goodness, yeah, that's me. De repente apareció usted nosotros aclamándola aquí. Lo siento, pero no me dejaba, no sé por qué no me dejaba entrar. Dígame, dígame. Es que fíjense, nos hemos pasado de la form en la primera foto. Ok. Dice she. Ahí what? Nada más le hemos agregado she is living. In Santa Teclas, dice ahí. Santa sí, Teclas. Quítale la S, quítese. Sí, yo fregando ahí a la vista, dice ahí. Mire, Santa Tecla es la del piano, me dice ella. Santa Tecla. Pero nos hemos quedado ahí en am. Nosotros pensamos que es and he's married to George. Sí, pero tendría que ser she, ¿verdad? Porque estamos hablando de ella. And she's married to George. Solo que acá, Adita y Adilio en la primera, she is living o she lives. Ah, sería she lives. Sí, porque es algo yes. General, ¿verdad? Sí. No es que ella se esté cambiando sí. Cada rato. Sí, she lives. Es. She lives in Santa Tecla and she. She lives married to George. Así es. And she's married to George, yes. And she. And she otra vez, ¿verdad? Sí, and she. And she. Solo and she se le agrega. Yeah. And she is. And she is. And she, yes, she's, que es el be, el to be. Exacto. And she is, espérenme, lo voy a... Es que en eso nos víamos. Sí, nos habíamos confundido. Habíamos detenido ahí. Pero van bien. Ay, hermana, mis Jessica me está costando este. Lo ha dejado usted aquí. Este nuevo módulo. Pero van bien. Ay. Y mire, ahí después de George, a who, así nada más, así termina la oración. No, es que va abajo. Who is French? Oh, who is French? They. Ya lo vi. Who is French? They. Ay, aquí no sé. Espéreme. Estoy escribiendo. Who is French? They are. No es they are. No, no, tiene que jugar con el verbo que está ahí. El have. Para decir, have. They are having, o so they have two children. They having. ¿Segura, mi hijadita? ¿Cada rato cambian niños ellos? No. Palabra. They have. Hey, Miss. Ay, Miss Jessica, eso. Yo todo me confundo, ya ve. Me está costando, no, mi Jessica. Tranquila, va bien. Me va a dar algo ahorita. Ay, Adita, ya me dio risa. They having. No, no, Adita. Ah, no, no, no. Teniendo no. Niños a cada rato. Sí, no, have, como no. Nada más have. Ajá, they have. Sí. Solo have, nada más. Sí, sí. Entonces solo se le agrega el have to children. Sí. Deme un segundito, please. Ustedes continúen. Ok, Miss, gracias, Miss. Bueno, entonces sería así, mire. Who is French? They have two children. They are. Ahí sí no sé qué pone. Cayuca. ¿A dónde, Miss? Después de la two children. Ah, they. Espérenme, ahí voy yo también. They are. All. Estamos dando vía, hermano. Love. No, no están dando vía. Love, ¿ve? Regresó, no le digo. Pues. Superman. Mi Jessica. De repente aparece. Es que ella es la Superwoman. Yes. La Biblia dice, y se verán cosas en los últimos tiempos. Niño, Adilio. A nadie.
Vaya, y ahí sería mis guest teacher, sería two children, they of, no sé qué va después. Love. Es el verbo. Adita, tienen que ir jugando con los verbos que están en paréntesis. En paréntesis, dice, they all love animals. Excellent, very good, Adilio, así tal cual. ¿A dónde? Ahí está entre paréntesis. Ese mismo solo lo ponemos, ya lo solo vi. Lo agregamos. Y ya lo vi, ay, yo guarde. Sería sí. Love animals, así. Buena, sí, Adita, excellent. Mire, me está ganando, hermano Adilio, qué bueno. No, hombre, usted es la maciza, yo aquí. No, hombre, usted está pero buxo ahorita. Animals. Se verán cosas en los últimos tiempos, dice la Biblia. Usted. Mire, lo bueno es que gozan. Dándole ánimo, imagínese usted. Sorry, Miss, bueno, ahí después de animal es but. 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 Se pronuncia but. But. Bad day. But. But. Bad day. But. Bad day. Hoy sí los okay. Dejo. Voy a ir a ver otro grupo, ¿ok? Gracias. Vaya, okay. Thank you. Vaya. Ta, 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 ta. Did you finish? Yes, we finished, but I think that we have many mistakes. Wrong answers. Yes, many. Guay, chiqui, revisémoslo rapidito. A ver, les pongo aquí la pantalla. Que lo hice aquí. Ajá, empiecen a leer. Okay, this is Mrs. Mendes. She's been an English teacher. ¿Cómo fue, Arely? Chiqui, hasta Arely le dije. Ya me dijo todos los nombres. ¿Cómo fue, Arely? Chiqui, Arely de Peña, ajá, ¿cómo fue eso? She's been. ¿Pero por qué? I don't. Chiqui, gracias. Quiero ver. Estoy sentadita bien. Is Marmende. She. Just she is. Sí. Es como que fuera. Es una. Es parte de la profesión, ¿verdad? Entonces, aparte es una verdad general. O sea, es algo que ya está establecido. She okay. Is an English teacher. Is an English teacher. ¿Ah? Teacher. Ok, ya llevamos una. Yo le calculo que van a ser unas cuatro, ya va a ver. She is an English teacher, ok. She teaches English. Excellent, ajá. Okay. At the moment, she teaches grammar. Pero dice at the moment. At the moment, she is teaching. Grammar, exacto. Ah, ya ve, ahí van dos. She is teaching. Es que qué rompecabezas esto. Es que como así me dijo Edita. Es que como ahí se continúa, ¿verdad? She's está una sola mezcla. Es que es una sola, exacto, es un tutti frutti. Ah. She's teaching grammar. She lives in Santa Tecla. Excellent. And hola, otra vez, otra no, combinación. No, se le cortó, no le escuché. Is being married, o oh, is married, I'm sorry. Yeah. Es que se, mire, yo me invento combinaciones, le cuento. Ah, bueno, chiqui. Que después tengo que sacar de mi cabeza porque no existen, ya me han dicho varias. Ah, vale. Ok. And is married, right? Yes, married. Ya llevamos tres malas. And is married to George, who is French. They have two children. Excellent. They all love animals. Excellent. But they don't have any pets. Yes. They? Because they are living in an apartment. Sure.
Podría ser, fíjense que en esa no cambia el significado si dejamos because they live in an apartment or because they are living in an apartment right now, ¿verdad? Okay. Podría ser la dos. Okay. Okay. Mrs. White speaks French. Speak. Yes? Yes, yes. Speaks French as well as English. But she doesn't teach it. Uh-huh. ¿Está bien esa parte? Super, yes. Bye. Mrs. Mendoza's niece, Luna, is staying with. ¿Está correcto eso? Sí, 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 es staying, ajá. Sí, ahorita cada paso que doy lo siento tan incierto. Como que me voy a caer. Sí. Is staying with the Garcias sí. for a few days. Uh-huh. Luna lives and studies in San Salvador. Sí. Yes. Yes, 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 yes. Okay. Sorry, Chiqui. No, no. Provoca no. Un mini infarto. No, pero cuando yo me pongo así que Chiqui, Arely, de todo, entonces ahí usted ahí aflíjase. Sí, me quedo calladita, vamos bien. Ajá. Okay. Estoy en San Salvador. She plays with her sister all the time. Excellent, yes. Mrs. Mendoza's son, Gabriel, likes shopping. Shopping bag. But he loves hanging out. Regresemos. Mrs. Mendoza's son, Gabriel, Doesn't like doesn't shopping. Like. Yeah, doesn't shopping. Like shopping. But he loves hanging out with friends. Yes. They're usually going to. No. They usually. Tenemos un adverbio de frecuencia. Okay, well, they usually is going. No. They usually are going. No. Chiqui, estoy sentada. Goes, I'm sorry, goes. Goes. Chiqui, ¿por qué va a ser goes? Chiqui. ¿Y el qué? Voy a llorar. Usually. Chiqui, solo es el presente simple. They usually go. They usually go. Sí. Cuando ustedes vean un adverbio de frecuencia, ocupamos presente simple siempre. They usually go, okay. Pasamos por todas, chicas. Por todas las formas posibles y no era ninguna. Y cada vez le iba dando más ataques. No, ya se me olvidé el nombre. No, mentira, chica, no me preocupes. Son mentiras. Okay. They usually go to the local park where they are playing. They are playing. No. They usually go to the local park where they play. Where they play. Mm-hmm. Just they play. Yeah. Where they play football or basketball. Today, however, Gabriel doesn't play football or basketball. No. Today, however, Gabriel is not playing football or basketball. Today. It's not. It's not. Is not play. It's not play football or basketball. It's not playing. He plays. He's playing, playing. No. Not playing. Ahorita pongo. Is playing. It's not playing. It's not playing football or basketball. Mm-hmm. He plays skateboard. He is skateboarding. He is. Dios. He is skateboarding. He is. Póngale ING al board. Está patinando. Yo pensé que era un tipo de juego y no una acción. Puede ser ambos. Is. He is skateboarding, pero en este caso lo podemos poner como verbo. Okay, he is skateboarding.
Sabía que teníamos como 80 mistakes. Ay, Jesús, espérame que se me desmaya este. Hasta la tablet se me está desmayando. Mrs. Mendoza's best friend works for the same school. She is not working today. Uh-huh. However, because she doesn't feel well. Or she is not. Mrs. Mendoza's best friend works for the same school. She is not working today, however, because she is not feeling well or she doesn't feel well. Y aquí le puse que era she, ¿verdad? Perdón. Sí. Puede ser, entonces, she is not feel well or she doesn't feel well. She, permítame, she doesn't feel well or she's not feeling well. Cualquiera de las dos. Feeling. Mm-hmm. Okay, she doesn't feel well. Yeah. Ese pusimos nosotros. Okay, that's okay. She, ese he no lo entendí, pero dije, bueno, quizás. Sí, se me fue, no le puse el she. She found in sick. Yes. Okay. All right. Tuvimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como 8, como 9 errores, qué barbaridad. No se preocupe, chiqui, tranquila, very good, Roxana, no, al contrario, es... Habían más, son mucho más espacios, entonces no tienen tantos errores si los contamos con todos los espacios que iban poniendo, ¿verdad? Así es que no se sientan así como, oh no, la idea, por eso sirven estas prácticas, ¿verdad? Porque de repente es como ir viendo, ya cuando vamos mezclando, de repente ya es como, oh, ya no es solo un tiempo verbal, sino que estamos mezclando dos, entonces ya es como ir poniendo la diferencia y tratar de armar oraciones, ¿verdad? Entonces, no, realmente no es algo tan fácil de hacer. Así es que siéntanse orgullosas que tuvieron muy buena nota. Esta era una tesis. Yes, I know. Imagínense, Adita iba por el primer párrafo hace un ratito. No sé si avanzaron conmigo, pero ahí van. Mire, eso es lo importante. Very good. Vamos a regresar. No nos va a alcanzar el tiempo para revisarlo todo, pero sí, yo creo que revisamos por lo menos el primero. ¿Ok? Okay. Yes. Thank you. Thank you. Hi guys, did you finish? Yes. Very good. Yes. ¿Cómo les fue? Easy. María José, ¿qué le pasó? No, it's very difficult for me. It was very difficult for you. It's more difficult. Very difficult. Oh no. Charlie, ¿cómo le fue con Mari? Charlie, are you frozen? No costó. ¿Les costó? Bastante. Hard. No me creía, pero vamos hard. A ver cómo nos va. All right, a ver, vamos a intentar, no vamos a lograr terminar revisarlo todo, pero creo que sí la primera parte. All right, veamos aquí. All right, tenemos aquí, you guys can see this, vamos a lograr terminar esta, me parece acá. A ver, Laurita, empiece usted, Laurita. Sí, le dije que estaba difícil, ¿ves? Por eso, Laurita. Oh my God. Okay. This is Mrs. or Miss? Mrs. Mendez. Uh-huh. Mendez. She is. Yes. An English teacher. Muy bien. Ahí no tiene que dudar, Laurita, ¿verdad, chiqui? Okay. All right. Okay. La siguiente dice. Uh-huh. Allí, she's teaching English. ¿Por qué she's teaching? ¿Qué le dio la pauta a usted de poner el ING? She's teach. Laurita, estoy sentada. She is teach, segura, Laurita.
teaches? I don't know. Okay. Estaba en una crisis existencial, mis, por Dios. De si era o no era. Teaching. She's teaching. She's teaching. ¿Por qué she's teaching? Si yo le digo, I am an English teacher, I teach English. She teaches English. Muy bien, she teaches English. Es algo que ella hace, ¿verdad? Siempre. She teaches English. Okay. Voy a corregir. She's teaching. No, Adita, she teaches. Teaches. Sí. Okay. Luego la I. She teaches English. Okay. She teaches English. La siguiente es at the moment she, ahí le había puesto yo teach, bueno, le escribimos teach grammar. Pero dice at the moment. Teaching grammar. Teaching grammar. Okay. Excelente. Me gusta verles las caritas cuando la tienen correcta y todos le hacen así. It's very nice. Excelente. She lives in Santa Tecla. Sorry, Laurita, she? Lives. She lives, ajá. In Santa Tecla and is married to George. Excellent. Who is French? They have I think. ¿De qué? ¿De qué ahorita? ¿Has? ¿Por qué has, Laura, no hay mi Rivas? ¿De tiene? Claro, pero ¿de con has? No. Los has. No, ¿el de lo conjugó con qué? ¿Con have o con has? Con have. Have. Have two children. Uh-huh. They have two children. And another is they all. Yes. They all love animals. Le puso ese a love. Le puse ese, sí. ¿Por love qué, Laurita? Animals. Mire, mañana voy a llegar al colegio. Para sentarme con usted, ¿qué pasó, Laurita? ¿Qué le va a hacer, Miss? ¿Qué le va a hacer? Le voy a dar un gran abrazo, vaya. No, tienes que darme clase intensiva, Miss. La malteada, pensé es yo. Es que mire, estoy haciéndolo así para que los demás vean también. O sea, mis errores son para los demás. Te equivoco, no, para que ellos vayan diciendo sí y no. Okay, entonces, a ver, decimos, ¿de love o loves, Laura? Ok, sería love. Sí, love. Mire que con Chiqui casi que le dije 10,000 nombres en una sola, ¿verdad, Chiqui? Así como, ¿qué? ¿Cómo? No. Ok. Love animals. Ajá. Ahí sí no, ya no supe, Miss. Ajá. En ese not have, sí. Ahí sí no. Y, a ver, ayúdennos a alguien con ese, but they don't have. Very good. They don't have any pets because they live in apartment. Yes. With Mrs. White. Mrs. White. Speaking French. Laurita, ¿a qué hora va a entrar al colegio mañana? Speaks. Very good. Speak French as well as English. Le puso ese verbo, ¿verdad, Laura? Speaks. Speaks. Es que ya llame French as well as English, but she don't teach it. She don't or doesn't, Laura? Doesn't.
Doesn't. Ya me pone nerviosa, caramba. Ya me pone nerviosa, caramba. No, tranquila. Tranquila, la felicito. No se preocupe, vamos bien. Lo vamos a dejar hasta aquí porque ya tenemos que irnos. All right. Y hoy se queda Michelle. Ah, no, perdón, Jenny. Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. Mañana nomás entra. Present. Adil Hernández Polanco. Present. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present, Miss. Cristian Alberto Jovel Cantor. Present. Thank you. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Present. Cecilia Damari Quinteros Alvarado. Ya tenemos. Present. Francisco Antonio Rendero, ya casi, Adita. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Catherine Michelle Mejía Hernández. Present. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. María José Alfaro de Hernández. Present. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present. Yasmín Yamilet Pacheco de Meléndez. Present. And Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. All right, guys, very good. Thank you so much. Los veo mañana. Adelanten con sus tareas, por favor. Solo Jenny se me queda un ratito. Very good. Thank you, guys. Okay, miss. Good night. Bye. Bye. Descansa, Adita. Bye. 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 Mañana bye, llego, Laurita. Bye, mi chiqui. Con un gran cartel. Se va conmigo, Laura. Bye, ahí espero, Laurita. Okay. Good night, Miss Mari. Bye, Adita. Bye, bye. Bye. Good night, classmate. Bye, María. Bye, José. Mi marido. Bye, Adita. Bless you. God bless you too, Adita. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, María José. See you tomorrow, Adita. Vaya a descansar ya. See you, Adita. No se me duerma, princesa. Ay, ¿dónde te has quedado, mi bebé? Ay, ¿no vas a dormir? No, adentro va a dormir el bebé. Vengas. Permite. A ver, Jenny, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Jenny? Good. ¿Cómo se llama? Excellent. Vale. Very good. Vengas. All right. Permite. Okay. A ver, do you have any questions, Jenny, about any of the topics that we have been studying? Yes, I have a question, but I don't understand but possession adjective. Okay. And for example, but no identify in this case of those boys' shoes. Where is in this sentence is the adjective or possessive adjective? Those boys' shoes are in the lockers. Uh-huh. All right. No logro ahí identificar cuál sería ese adjetivo posesivo. Lo que pasa es que no está usando el adjetivo posesivo, está usando el posesivo nada más, que es con el apóstrofe, ¿verdad? Those boys' shoes. Boys, ah. Entonces, ahí lleva, en el caso que es plural, porque tenemos los zapatos de los niños o los chicos, entonces es boys con el apóstrofe al final, ¿verdad? Okay. Boys con S y luego de la S el apóstrofe, ¿verdad? Entonces, ese es nada más el possessive case. Uh-huh. Okay, but in this case, but the apostrophe S is the possessive. Yes, that is possessive, yes. But in the noun or the verb? Yeah, it's in the noun, uh-huh. Mm, okay, but the other is in the auxiliary do and does. Mm-hmm. Me confundo, por ejemplo, en las preguntas cuando está, what do you do? Sí. Ahí, ¿cuál es cuál? Ah, acuérdese, Jenny, que tenemos el auxiliar y tenemos el verbo, ¿verdad? Entonces, el primero es el auxiliar. El segundo es el verbo, ¿ok? Yo sé que de repente confunde eso porque es el mismo, ¿verdad? Se dice cuál es cuál. Pero es piénselo así. Si usted dice, por ejemplo, what do you eat? El do que puse en mi pregunta, what do you, ese do es auxiliar. Eat es el verbo. ¿Ok? Entonces, lo mismo es con la otra pregunta que usted hacía. What do you do? El primer do es el auxiliar. El segundo do
ya funciona como verbo que quiere decir hacer. Ah, okay. The other question, but in this class, and but talk about the in this the but future continue, but says, for example, I use verb to be, the old verb to be, but in the other, you say in for the wheels, use the wheels. In this case, no use verb to be. No, only the other verb. For example, you say, I will go, I will take a shower, I will work, I will watch TV. No lleva el verbo be. But no change the verbs. No. Watch. No. Okay. Well, only in this case for the ing. That's only right. Yes. All right. Por eso, okay. Jenny, por eso creería yo que tendemos a enseñar como futuro el will, porque es más fácil. Mm-hmm. Solo agarra la palabra will y pone cualquier verbo y usted lo hizo en futuro, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, y es lo mismo para todos, porque yo digo, por ejemplo, I will sleep, he will sleep, she will sleep. No cambia para ni terceras personas, uh-huh. Nadie, todo es igual. Uh-huh. Entonces, sí, porque yo estuve buscando bastantes ejemplos y ejercicios para hacer, y siempre me salía will. Pero como estábamos viendo que también lleva to be, era como, entonces, ¿a dónde está ese verbo to be? ¿A dónde lo ponemos? O sea, eso era, y ahora que usted también está explicando, bueno, y entonces, ¿y ahora? O sea, ahí me quedé todavía, o sea, sí. Pero este will, incluso estaba viendo otro, es was, no es futuro. No, es el pasado del verbo to be. Okay. Entonces, en el caso, Jenny, regresando la primera pregunta que usted me preguntaba del possessive, ¿verdad? Uh-huh. Cuando tenemos la forma, tenemos el adjetivo posesivo y los possessive cases, ¿verdad? Cuando hablamos del possessive case es cuando llevamos el apóstrofe. Cuando es singular, se lo voy a mostrar aquí rapidito en la pizarra. Cuando es singular, usted dice, por ejemplo, the boy's toy, ¿cierto? Aquí pongo el apóstrofe. ¿Cuántos niños hay? Solo hay uno, ¿verdad? Uh-huh. Solo hay un niño aquí. Entonces, el apóstrofe va después del nombre, apóstrofe S. Eso me denota posesivo, ¿verdad? El juguete del niño, ¿verdad? Uh-huh. Pero si yo tengo dos niños, entonces yo digo the boy's toy. All right. ¿Cuántos niños tengo ahí? Varios. ¿Cómo sé? Porque el apóstrofe está al final. Usted no puede hacer esto. Yeah. Esto no lo puede hacer, Jenny. Ok. ¿Verdad? Es como muy largo. Entonces, quítelo. ¿Dónde va a ir el apóstrofe? Al final. Okay. Entonces, igual acá, eso como que le quede así como claro, ¿verdad? El apóstrofe va aquí. Si es singular, es aquí. Si es plural, es afuera. Pero ahí ya no le voy a agregar una S a toys, ¿verdad? Porque ya está eso. No, depende, Jenny. De hecho, eso le iba a decir, porque usted puede venir y decir the boys toys. El niño tiene varios juguetes, no hay ningún problema. Los juguetes del niño. Y también puede decir the boys, the boys toys también, porque son los juguetes de los niños. Ahí va a depender de lo que usted está diciendo, Jenny. Si es un niño y si es un juguete. Si es un niño y varios juguetes. Si son varios niños y un juguete. O si son varios niños y varios juguetes. Depende de lo que usted quiere decir. Yeah, okay. Ahora, y luego, solo para terminar, cuando usted tiene, por ejemplo, children, que acuérdese que el singular de children es child, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Entonces, en este caso, ¿a dónde le voy a poner el apóstrofe si lo quiero ponerlo como posesivo? Y usted dice, the children's mother, ¿ok? Mm-hmm. Aquí le permiten hacer esto porque está el apóstrofe, porque no es que esté pluralizando el plural, que de hecho es un plural irregular, ¿verdad? Mm-hmm. No es eso, sino que le permiten hacerlo porque esto de aquí le denota posesivo. Posesión, ¿verdad? Entonces, cuando usted vea un nombre, un sustantivo irregular en su plural, póngale el apóstrofe y la S al final, no hay ningún problema.
Okay. Mm-hmm. Yeah, okay. All right, Danny? Yes. Very good. Okay. Excellent. Very good. Thank you so much. Very, very welcome. Vaya a descansar, la veo mañana. Okay, thank you. Bye. Bye-bye, see you tomorrow. See you tomorrow, Jenny. Have a good night. Thank you so much.